Para limpiar la base de datos, ¿ok? Para que vean la lógica que hay que tener para limpiar la base de datos. Entonces, aquí el problema que nosotros tenemos primero, este es tal cual el artículo que nosotros utilizamos y de aquí está tal cual los reactivos que teníamos, ¿no? Ahora, tenemos aquí un pequeño problema cuando vemos la base de datos, fíjense, porque todo está, si yo le aplico acá, donde estábamos viendo, pues no sirve porque todo está literalmente en letras, ¿vale? Y tenemos también otro problema acá que es los nombres, pues están medio feitos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se importaron de manera automática. Entonces aquí tendremos que poner, por ejemplo, aquí, por ejemplo, marca temporal, edad, aquí vamos a poner sexo, aquí vamos a ponerle también sexo, o sea, si se dan cuenta, edad, grado, estudios, aquí voy a poner cuál es tu último grado de estudios, vamos a poner aquí, es tipo de respuesta, es tipo de respuesta, es decir, si fue de un, ¿cómo se llama? Si fue de alguien de, ¿se acuerdan? De relacionado con educación, no relacionado con educación, preparatoria, etcétera. Para limpiarla, para que se vea bonito. Porque aquí está como todo feo, aquí como todo, si se dan cuenta, como todo agrupado y revuelto, exactamente. Entonces, yo aquí lo que voy viendo es que esto va cambiando acá arriba, fíjense. Y aquí me dice, actualmente soy estudiante de doctorado y aquí al lado ya me empiezan las preguntas, que si dan cuenta va desde el reactivo 1, todos desde muy en desacuerdo hasta el reactivo último. Entonces es muy útil que si ustedes tienen reactivos tipo Likert, en lugar de que tengan esto así, aquí vamos a poner, por ejemplo, reactivo 1, reactivo 2, reactivo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Seguimos aquí abajo. 20, 21, 22, 23, 24. Y ya terminamos. 25, ¿no? Tal cual. Y aquí al lado lo que podríamos hacer para limpiarla todavía más, si se dan cuenta aquí en etiqueta, me dice, o sea, está feo, ¿no? No viene tal cual el reactivo. Entonces, si yo utilizo el instrumento original, me voy a ir aquí a Google, lo que puedo hacer es ver el instrumento y simplemente lo que puedo hacer acá es donde estaba las preguntas, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. ¿Dónde estaba? Aquí están, ¿no? Podría yo simplemente agarrar cada uno de los enunciados, lo copio y lo pego, ¿no? Y entonces así ya voy a tener todo el instrumento como capturando lindo y bonito, ¿vale? Ese sería como la finalidad de poner esto, que digamos los nombres de las variables estuvieran bien, ¿no? Entonces aquí también nosotros podríamos terminar, aquí podría ser definición estadística. Fíjense que no le puedo poner definición espacio estadística, no puedo empezar, aquí no les podría poner, por ejemplo, un 1. Si yo le trato de poner un 1, me va a decir el primer carácter tal cual. No es válido, ¿ok? Tiene que siempre empezar con una letra. Tiene que ser letras y después quizá un número, nada de espacios. Este es como nombre abreviado. Y después aquí definición estadística y aquí puedo poner, por ejemplo, la definición de estadística que nos da cada sujeto, ¿no? Etcétera. Ahora, aquí arriba, fíjense, cuando yo tengo edad, sexo y demás, ahora tengo que ver qué valores tenían cada una de las variables. Entonces, si yo le pongo aquí en analizar descriptivos frecuencias, me va a permitir meter aquí las variables, vamos a poner todos estos, sexo, edad, le pongo aceptar y me va a decir, fíjate, estos son los valores de las variables que tienes, femenino y masculino, que es en cadena, ¿vale? O sea, estaba escrito con letras, no estaba con el número como en la otra base de datos que revisamos. Entonces teníamos que transformar las variables, tenemos que cambiar los valores de las variables. Entonces lo que tengo que hacer es decirle, ¿sabes qué? Cada vez que me veas un femenino, ponme un número 1 y cada vez que me veas un masculino, ponme un número 2. Entonces para eso lo que voy a hacer es transformar y lo voy a recodificar en la misma variable. ¿Okay? Recuerden que esto está grabado, entonces lo van a poder revisar. Entonces le voy a poner valores antiguos y nuevos y aquí entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Antes era... Por ejemplo, femenino, y ese vamos a ponerle ahora un valor de 1, y antes era masculino, y vamos a ponerle un valor de 2. Y le tengo que dar siempre en añadir. Si no le doy en añadir, lo que va a pasar cuando le dé continuar es que me va a decir,
esto no se terminó de usar, no terminaste de añadir esa instrucción. Lo vas a perder, ¿estás seguro que quieres perderlo? No lo quiero perder. Entonces le tengo que dar clic en añadir. Y le doy clic en continuar y le doy clic en aceptar. Una vez que pasa eso, aquí abajo yo puedo ver qué fue lo que hice. Fíjense, recodificar sexo femenino como 1 y masculino como 2. Si me voy a la base de datos original, lo que habrá pasado entonces es que cuando me voy hasta acá, ¿qué pasó? 2 y 1, exactamente. Es muy importante aquí, de verdad, es muy importante que si ustedes pusieron femenino con mayúscula primera y con la última letra mayúscula, sea exactamente igual. ¿Ok? No puede ser femenino espacio, no puede ser femenino con minúscula, tiene que ser escrito tal cual como fue escrito aquí. Si no, no lo va a reconocer ese CSS. Lo que pasa es que cuando estábamos haciendo, si yo le pidiera, por ejemplo, hazme un promedio, sácame la moda, sácame quién sabe qué, no lo hace cuando son datos de cadena, ni tampoco puede analizar datos de cadena. Los datos de cadena son letras tal cual. Entonces yo necesito decirle un número, ¿por qué? Porque es mucha información, o sea, para la computadora tiene que procesar mucho en comparación a que si yo le dijera el 1 es algún posgrado, el 2 es licenciatura, el 3 es tal, ¿no? Entonces es más rápido para ella y también le hacemos un favor, tienen sus sentimientos también. Exactamente. Si yo ahorita hiciera los análisis con esto de 2 y 1, no me lo haría. Vamos a correr, analizar descriptivos, frecuencias. Y voy a poner otra vez aquí, esto lo voy a quitar y le voy a poner sexo. Me va a dar 1 y 2, porque todavía no sabe que el 1 representa femenino y que el 2 representa masculino. Entonces, una vez que nosotros recodifiquemos, la computadora no es tan lista. Entonces, tenemos que irnos a nuestra base de datos y en vista de variables tenemos que indicarles, si se acuerdan, aquí teníamos etiqueta y aquí tenemos valores. Entonces, en valores le vamos a decir, ¿sabes qué? El 1 representa femenino y el 2 representa masculino. Le pongo en añadir y en aceptar. Y entonces lo que va a pasar cuando lo vuelva a correr, voy a ponerlo otra vez, aceptar, es que ahora sí me va a salir masculino y femenino. Pero cuando yo ya me voy a mi base de datos aquí en particular, le voy a dar clic, ¿se acuerdan? A este el 1A. Ya me está reconociendo que es masculino y ya me está reconociendo que es femenino. ¿Okay? Entonces, aquí ya está casi listo, porque me sigue diciendo aquí que es una variable de tipo de cadena. Cadena, acuérdense que es con letras. Entonces, yo le tengo que decir, no, ya lo cambié, de verdad, te lo juro que ya es un número. Si hubiera un caso donde todavía siguen habiendo letras, me va a decir, oye, se van a perder algunos casos. Entonces tú dices, ok, los voy a perder, o más bien vuelvo a analizar para ver si escribir bien y transformé todos los valores bien. Te avisa y le pongo aquí en aceptar. Se descartarán algunas etiquetas de valor especificando los valores perdidos para sexo. Yo le pongo ya aceptar porque ya vimos que sí se había cambiado bien el 2 femenino y el 1 masculino, ¿no? Y eso lo tendrías que hacer entonces con cada uno de los diferentes valores que hicimos con las variables. Vamos a trabajar rapidísimo con otros dos. A poner transformar. Ah, si se acuerdan, vámonos otra vez aquí y vamos a ver qué otros valores había. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es su último grado de estudios? ¿Algún posgrado, maestría y doctorado, bachillerato, licenciatura y secundaria? Entonces vamos a transformar, recodificar en la misma variable y voy a quitar esta que había puesto aquí de sexo. Si yo le pongo valores antiguos y nuevos, me va a poner lo que acabamos de configurar. Entonces tengo que decirle, voy a hacer algo completamente distinto. Si se acuerdan, en inglés decía reset. Aquí lo que va a tener que hacer es ponerle restablecer, que es exactamente lo mismo. Y voy a poner nuevamente la variable que quiero transformar, que es esa que se ve en la pantalla. Y le voy a decir valores antiguos y nuevos. Entonces, valor antiguo y nuevo, ¿cuál es el más bajo? Sería secundaria, ¿no? Que ese sería valor 1, vamos a ponerle. ¿Había primaria? No, no me sale. Fíjense, aquí me salen cuáles son. Secundaria es 1. Después, bachillerato, ese sería 2. Después sería licenciatura, que ese sería 3. Y luego sería, tengo que poner tal cual viene ahí, ¿ok? Algún con acento, posgrados, en plural,
entre paréntesis, maestría, coma, doctorado. Doctorado. Si no, no lo va a reconocer. Como hice exactamente el Google Drive, así lo tengo que poner, ¿vale? Ya lo exporté. Eso es lo que ya estaba cargado acá, exactamente. Que fue lo que hicimos ayer. Bueno, medio hicimos ayer. Le pongo añadir y le pongo en continuar. Y le pongo aquí en aceptar. Si yo quiero estar seguro que realmente sí hice bien la recodificación, entonces voy a irme otra vez a frecuencias y en lugar de sexo, voy a poner cuál es tu último grado de estudios y le pongo aceptar. Y ya, me sale 1, 2, 3 y 4. Si hubiera escrito más mal alguna parte de lo de posgrados, eso raro, entonces me hubiera puesto, está mal, exactamente. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer nuevamente es decirle, esto ya es numérico. Vamos a ponerle que son números. Y vamos a ponerle aquí entonces que el 1 era secundaria. El 2 es bachillerato. El 3 es licenciatura. Y el 4 es algún posgrado. Vamos a ponerle así tal cual, ¿no? Ya nosotros entendemos. Y aquí a la derecha nada más para recordar. No, no importa. Si tú quieres ser totalmente purista para que alguien te pueda, o sea, para que pueda revisar exactamente tu instrumento, le pondrías exactamente el mismo ítem, ¿no? Pero aquí, bueno, no pasa nada. Entonces, aquí a la derecha, acuérdense, tenemos que es ordinal, que esto es correcto, ¿no? Ya vimos por qué. Y aquí a la derecha dice rol, ¿no? Que sería, pues aquí es independiente la variable, entonces seguimos pensando que es de entrada, ¿no? Y ahora sí, vamos a hacer un penúltimo, a ver si me recuerdan cuáles son los pasos, por favor. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que cambiar este de tipo de respuesta. Entonces, paso uno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles eran las respuestas? Era. Ah, paso uno, ver qué respuestas eran, ¿recuerdan? Entonces, me voy a las frecuencias y veo, ah, estos son los tipos de respuesta que había, ¿vale? Ese era el paso uno, ver los tipos de respuesta que había. Paso dos, ¿cuál sería? Transformar en la misma variable, recodificar en la misma variable. Voy a quitar la variable anterior que estaba, restablecer, y voy a pasar entonces el tipo de respuesta, valores antiguos y nuevos, y les voy a decir, uy, actualmente me desempeño profesionalmente en un trabajo, no con mayúscula, relacionado con educación. Valor 1. Exactamente. Se pueden copiar también, lo podrías hacer. Añadir. Pero quiero hacerlo así dramáticamente para que se vea que tiene que ser tal cual sale. Actualmente me desempeño profesionalmente en un trabajo relacionado con educación. Ay, me faltó el punto, no me dijeron. 2. Luego, el 3 que era, actualmente soy estudiante de preparatoria, espacio, slash, espacio, bachillerato. Punto. Ese sería el 3. Y el último es, soy estudiante del doctorado interinstitucional, pero yo sé que es interins, pero lo escribí mal. Interinstitucional en educación de la CUIA. Punto. Ese es el 4, ¿vale? Añadir. Exactamente, tendría que corregir. Ajá. Entonces le pongo en continuar y le pongo aquí en aceptar. Y entonces ahora sí corroboro si lo que hice fue correcto o nuevamente tengo que hacerlo. Entonces vamos a ver. Tipo de respuestas, las paso acá, ay, bien, sin error, ¿vale? Entonces, pero ahora sí, para poder saber qué fue lo que actualmente me desempeño con un trabajo no relacionado, con un trabajo relacionado, como prepa y como estudiante del doctorado, ¿vale? Entonces quedó, el uno es trabajo no relacionado con educación. El dos es trabajo relacionado con educación. Ay, perdón. El 3 es, ¿qué era? Estudiante de
preparatoria o bachillerato, y el 4 es estudiante del doctorado UIA. Vamos a ponerle, ¿vale? Y vamos a poner en aceptar. Ahora voy a parar el video, entonces con esto tendríamos como cómo hacer como la recodificación de las variables, ¿vale? Adiós. Camtasia. Entonces, ahorita lo estoy guardando y pues rapidísimo vamos a hacer la última transformación, rapidísimo. Vamos a hacer la transformación, si quieren, de los ítems.